Hola, Susan. Okay, perfecto. Ok, buenas noches. Supongo, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha alto? ¿Se me escucha abajo? Ok, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Genial. Ok, hoy día vamos a hablar un poco sobre diseños de investigación o tipos de investigación. En realidad, la idea de de esta charla es que ustedes puedan identificar a qué tipo de diseño ustedes, bueno, es el más adecuado para sus trabajos. Sean estudios descriptivos o analíticos dentro de estos, sean estudios de cohortes, estudios de casos y controles, ensayos clínicos. Si se interesan, hacer quizás, o quizás algo más sencillo, ¿no? Un estudio descriptivo netamente, hacer revisiones sistemáticas, pruebas diagnósticas, entre otros diseños, ¿no? Que pueden haber dentro de la parte descriptiva y analítica. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Leonardo Alvitres, estudiante de séptimo año de la Universidad Nacional de Trujillo, actualmente haciendo internado en la clínica Good Hope. Y bueno, miembro de la SOCEMUNT, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, fui presidente de la SOCIMEP durante el 2019. Bueno, fuera de esto, quiero pedirles un favor. Ahorita, como yo estoy proyectando mi pantalla, no puedo ver el chat. Así que puedo escuchar que suena el chat, pero no lo puedo ver. Así que les voy a pedir que si alguien tiene alguna duda, si alguien desea que repita, por favor active su micrófono y me pide que vuelva a repetir. O si es que me equivoco, por favor háganmelo saber, porque podemos haber aprendido cosas diferentes o haberlo entendido de maneras diferentes. Y esto hace que pueda surgir un poco de debate, que es la idea, porque también es un poco feo hablar solo. Entonces, me gustaría que esto sea más que todo una charla, una especie de taller. He puesto algunos ejercicios para que sean prácticos. Entonces, para que ustedes mismos tengan esas dudas, se generen las dudas con estos ejemplos y puedan resolverse y todo vaya bien. Si es que alguien tiene algo que opinar o alguien quiere que repita algo y no tiene audio, lo escribe en el chat y supongo que Claudia o Susan van a poder activar su audio y decirme las dudas. Ok. Bueno, la pirámide de la evidencia era como se veía antes en la parte de la izquierda. ¿Se nota el cursor, la flechita, o activo el puntero? Mejor. Se nota bien. Ok, perfecto. Entonces, la propuesta inicial de una pirámide de la evidencia era la parte A, la parte de la izquierda, donde la base eran los reportes de casos, la serie de casos,
los estudios descriptivos. Luego ya venían los casos, los estudios de casos y controles, los estudios de cohortes, los ensayos clínicos aleatorizados, y por sobre ellos se tomaba como una punta de la pirámide lo que son las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis. Incluso también se pueden tomar los estudios scoping, que digamos que es algo mucho, una revisión de revisiones, si queremos llamarlo así. En cambio, la propuesta actual es la parte de la derecha, en la que la parte cumbre de esta pirámide ahora es truncada. Esta pirámide ahora es truncada y la parte de la revisión sistemática en realidad es una revisión, como dice su nombre, de todos los otros tipos de estudio. Es una mirada analítica de todo lo que se ha hecho antes, ¿no? Eso es una revisión sistemática. Ver, analizar todos los estudios anteriores, toda la evidencia disponible y tratar de sintetizar los datos, tratar de sintetizar o hallar de alguna manera un consenso de todos estos estudios. No necesariamente lo que se reporte en una revisión sistemática es lo mejor. Muchas veces porque hay pocas investigaciones, no se puede ahondar más en el tema, ¿no? Y a veces son insuficientes. A veces simplemente queda en una revisión sistemática de la cual no se puede metaanalizar sus datos porque se han hecho con diferentes sistemas, diferentes formas de medir estas variables, o a veces también comparar datos muy antiguos con muy actuales resulta un poco no beneficioso. Lo que se podría hacer allí es quizá hacer una curva en el tiempo, ¿no? Ok. A todo esto, un momento. Disculpen. Ya, y ese es un preprint. Ha sido aceptado en la revista del INS, pero todavía no sale. Ok. Lo que vamos a seguir acá es el método científico, que es algo que debemos tener siempre presente. Muchas veces cuando ustedes comienzan o cuando nosotros comenzamos a querer investigar algo, siempre surge la pregunta, ¿y qué investigo? ¿Y qué puedo investigar? ¿Qué falta investigar? ¿Es posible que se haya investigado todos los temas? Sí, pero no todo de ese tema en específico. Puede del COVID. Cada vez salen muchas más cosas. Uno puede decir que ya el COVID está siendo estudiado de manera, digamos, a detalle. Pero cada vez hay más cosas que se descubren. Reservorios de virus, manifestaciones clínicas neurológicas, intestinales, y hay de todo. Entonces, no podemos decir que todo ya está estudiado. Siempre, incluso en estas investigaciones que tú puedes leer en estos papers, tú vas a encontrar que los mismos autores a veces dejan algunos vacíos. Dicen, nosotros recomendamos que se investigue tal cosa o tal relación porque nuestros datos son insuficientes o cosas así. Entonces, los mismos autores te dejan un vacío o a veces sus conclusiones también tienen vacíos y eso puede ser un tema de investigación. Otra forma de ver qué investigar es ver a tu alrededor. ¿En dónde te desempeñas? ¿Me desempeño en una universidad? ¿O cuando estoy en consultorio, no sé, me toca rotar en pediatría y no hay una forma de entretener a los niños mientras esperan? Los niños mucho lloran, entonces es un problema. Tú te puedes plantear una posible solución, que es la hipótesis, sobre cómo solucionar esos problemas. Lo experimentas, haces tus pruebas, ves si es que sirve o no sirve, haces tus conclusiones y redactas esto. No puedes hacer investigación, no sería dable hacer investigación si no lo escribes, si no lo publicas. Entonces, todo lo que tú
estudies, todos tus trabajos de investigación debes publicarlos. Porque si es que no los publicas, es como si nunca los hubieras hecho. Hay esta frase que dice, publish or perish, publica o perece. Entonces, es muy entendible esto. Y al hacer tú estas investigaciones, lo que vas a hacer es que nuevamente te surgen nuevas dudas y vas resolviendo esas dudas y te vas generando una línea de investigación. ¿Quieres investigar anemia? Ok, perfecto. Pero la anemia se puede dar tanto en obesos como en malnutridos. Entonces, no podemos decir que esas sean sus causas. Sabemos que la anemia puede ser por déficit de hierro, por déficit de vitaminas, por pérdidas y muchas cosas. Entonces, ahora, ¿qué ocasiona cada una de esas cosas? Si es por alimentación, no hay un adecuado consumo de hierro, o es que hay muchas pérdidas, no hay una buena absorción de este hierro. Entonces, hay diferentes cosas que uno puede investigar respecto a un solo tema. Y eso te genera nuevas dudas, y es así que vamos a desarrollar el método de investigación, ¿no? El método científico. Consulta, Susan, Claudia, ¿hasta qué hora tenemos tiempo? Como para ver si lo puedo, si seguimos a detalle o vamos corriendo un poco. ¿Una hora? ¡Wow! Ok, en una hora nos vamos a quedar cortos. Ok, avancemos al toque. Ok, chicos, tipos de variable, ya lo deben haber visto hasta el cansancio, las variables dependientes, independientes, factores confusores, factores o variables intervinientes, etc. Ya se había visto un típico caso, ¿no? Que se había visto que tomar café se había encontrado asociado a tener cáncer de pulmón o cáncer de páncreas. Entonces, la industria cafetera se vio ofendida, ¿no? Y ellos mismos trataron de buscar algún razonamiento a esto y financiar otros trabajos de investigación. ¿Qué es lo que pasaba? Que directamente el café no es que te cause cáncer, sino que se había visto que la mayoría de gente que tomaba café también fumaba. Y entonces fumar sí está asociado directamente con desarrollar este tipo de cáncer. Entonces, este es un tipo de variable confusora, ¿no? Una variable confusora o una variable interviniente puede ser la raza de los pacientes o en este caso de los sujetos de investigación, el estatus socioeconómico, el sexo, la edad y el nivel de instrucción. Son variables que siempre debemos tener en cuenta cuando tratemos con personas. Son sexo y edad no pueden faltar. Y simplemente por no tener la variable sexo o no haber preguntado la variable edad, ya es como para que tu estudio sea rechazado muchas veces. Supongo que ya han hablado sobre la pregunta pico de manera rápida. Es una forma bonita de hacer tu pregunta de investigación. Porque vas a ver en quién es tu población, P de población, en quiénes vas a hacer este trabajo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a hacer una intervención, voy a hacer una exposición, voy a ver la exposición que tienen estos sujetos, esta población. Entonces ya tienes la I. La C, que es el comparador o el control, va a ser con quiénes vas a comparar esos resultados. No sé, les voy a dar... Metformina a un grupo de pacientes diabéticos y a otro grupo no le voy a dar placebo. Entonces ya tienes un comparador. Muchas veces no es necesario un comparador cuando son estudios descriptivos. Y los desenlaces o outcomes son los resultados, ¿no? Resultados. ¿Qué es lo que buscas en estos trabajos? ¿Cómo los clasificamos? Experimentales u observacionales. En los experimentales tú vas a manejar las variables intervinientes. Las variables... dependientes. Tú vas a ser el que vas a manejar esa variable dependiente. Tú puedes variar, independiente. Tú vas a modificar esa variable a tu conveniencia. Como hablábamos, metformina, ¿cuánto le das? A un grupo le das, no sé, la dosis normal, a otro le puedes dar la dosis doble,
a otro grupo más experimental le puedes dar solo la mitad de dosis y le agregas glibenclamida o le agregas cualquier otra droga. Entonces, esos son los estudios experimentales, donde tú manejas la variable. En cambio, los observacionales, simplemente tú vas a ver qué es lo que pasa en la población, si están expuestos a un factor o no. ¿Quiénes desarrollan más hipoglicemia o hiperglicemia dentro de estos diabéticos? Entonces tú vas a observar sus comportamientos y a qué factores ellos están expuestos. ¿Quiénes utilizan insulina o no utilizan insulina? ¿Están más propensos a tener hipoglicemia o no? Entonces esa puede ser una pregunta. Se sabe que sí, ¿no? La finalidad del estudio a veces es netamente descriptiva o cuando simplemente vamos a decir qué es lo que ha pasado en estas observaciones. Y cuando es analítica es cuando nosotros vamos a buscar relaciones de causa-efecto. Hay parte estadística descriptiva, parte estadística analítica. No quiere decir que si es que tú ya tienes un valor P, ya directo es analítico. La parte descriptiva también tiene su estadística. No todo va a ser analítico simplemente porque ya aplicaste alguna prueba. La secuencia temporal, longitudinal o transversal, vamos a entender esto de esta manera. ¿Cuántas veces vas a ver al paciente? ¿Cuántas veces vas a ver la realidad del paciente? Tómese esto también como toma de datos. ¿Cuántas veces voy a tomar datos del paciente? ¿En cuántos tiempos diferentes? Con eso vamos a ver la secuencia temporal. Cuando solo vamos a tomar datos del paciente de un solo momento de esas personas, entonces tenemos un estudio transversal. Y cuando tomamos dos o más puntos de tiempo, vamos a tener que es un estudio longitudinal. Va a haber un seguimiento. Según el estudio, el inicio del estudio, vamos a ver que son retrospectivos o prospectivos o ambispectivos, si son con datos recolectados, digamos, de la historia pasada, que van a ser retrospectivos, de historia futura, que van a ser prospectivos o ambispectivos cuando tomas de ambos lados. Puede haber un poco de confusión en eso a veces, pero vamos a tratar de solucionarlo. Según la unidad de análisis, cuando tomas a los sujetos como unidad de análisis, van a ser estudios individuales. Cuando tomas a todo el grupo, a todo este conglomerado, a toda esta población, lo tomas como una sola unidad de análisis, van a ser los ecológicos y los multiniveles cuando combinas ambas. Según la fuente, estudios primarios son los que tú realizas, los datos que tú mismo tomas. Entonces, no vas a necesitar tener... que citar, digamos, alguna fuente, porque tú ya estás describiendo cómo has recolectado los datos. Entonces, he visto que algunos les piden poner fuente cuando sus estudios son propios de su investigación, no son recolectados por él mismo. Entonces, lo único que les piden es poner incluso fuente, autoría del autor, autoría propia, ¿no? Que no tiene mucho sentido agregar eso. En cambio, por ejemplo, cuando tú tomas bases de datos del INEI, que hay muchas, puedes evaluar la encuesta nacional de hogares, vas a tener una base muy rica que explotar que no ha sido tomada por ti, entonces allí es un estudio secundario. Tú estás tomando los datos que otras personas han recolectado y tú estás haciendo este estudio. En este caso sí vas a tener que poner la fuente de donde has recolectado estos datos. No sé, fuente, INEI 2018, INEI 2020, etc. Terciarios o de sinopsis son los que recolectan material, ¿no? Estas tablitas supongo que las han visto en todos lados. Estas diapositivas las he basado en tres libros. El primero es el León Gordis de Epidemiología, la quinta edición. Ya salió la sexta por si acaso, si es que alguien quiere leerlo. Es muy bonito el libro. Al igual que el Argimon. El libro Argimon creo que es la segunda o tercera edición, que es la que tengo. Estos dos libros son muy bonitos porque ambos te llevan de la mano. Si es que no sabes nada de esto, te lo explican a detalle. Entonces, los libros pueden ser muy grandes, pero la manera de lectura es rápida y se entiende. Entonces, si quieren ver un poco más de esto, el Argimon o el Gordis.
Y también hay otro libro que es el SETSCO, no sé cómo se pronuncia exactamente, que también te mete un poco más de la parte estadística en toda su explicación. Este lo he sacado del Argimon, estudios observacionales y experimentales, ¿no? Entre los observacionales, los descriptivos, que es solo vas a describir como cuando haces un caso clínico, una serie de casos. Los estudios transversales también. Los estudios transversales no encuentran una causa-efecto, simplemente encuentran una relación, correlación, asociación o como quieran decirlo. Tiene su parte estadística en la que tú puedes hallar un valor P, ¿no? Para decir que tiene una asociación significativa o no significativa, pero no te está demostrando ni causa ni efecto. Entonces, por eso lo consideran como descriptivos. Los estudios analíticos sí tratan de, buscan encontrar una causa-efecto. Tenemos los casos y controles y los estudios de cohortes. Entonces, aquí vamos a ver tanto la exposición como el factor de exposición como el desenlace van a buscar una relación de causa-efecto entre ellos. Los experimentales, como dije, tú manejas la variable independiente y vas a en un grupo de personas, ¿no? Ensayo clínico no controlado o ensayo clínico aleatorizado controlado. Ensayo porque tú estás experimentando con esas personas, clínico porque va a ser con humanos y aleatorizado por la forma de elección de tus grupos de estudio, controlado también por eso mismo. Listo. Aquí hay otros cuadros muy similares de cómo podemos clasificar estos estudios que en general todos dicen lo mismo. En este cuadro hay algo que podemos discutir porque dentro de los analíticos incluyen la variable, bueno, los tipos de estudio transversales. Entonces, es un debate que le he tenido con el doctor Mejía, con Christopher creo que en algún momento lo hablé. El doctor Mejía decía que si tú ya encontrabas un valor P ya en la parte analítica, lo conversé con el doctor Carlos Oro, me dijo que no necesariamente. Entonces, es algo que al menos hasta el momento no he encontrado una respuesta fija. Los libros, como ven, hay diferentes referencias que cada uno toma a su modo. Estos son los tipos de diseños descriptivos y analíticos, ¿no? Como les dije, prevalencia, incidencia, todos van a ser estudios descriptivos, asociación de pruebas diagnósticas, asociaciones cruzadas, estudios descriptivos, incidencia, etcétera, van a ser descriptivos. Analíticos observacionales, aquí el Argimon lo considera también los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles, los de cohortes, tanto prospectivos, retrospectivos o ambispectivos, y los estudios analíticos, todo lo que son ensayos. Acá, como les decía, según el tiempo y la dirección del tiempo en el que tú coges, es el tipo también de diseño que tú vas a elegir. La mayoría de los estudios se dirige de un tiempo hacia uno futuro. De un tiempo hacia uno futuro a este tiempo que tú has tenido. El de casos y controles es el único que va en un sentido contrario al tiempo. Entonces, toma un punto y busca datos anteriores a este primer punto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Vamos a correr. Chicos, ¿preguntas? Si no hay preguntas, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Susan, Claudia, ¿hay alguna pregunta en el chat? No, por ahora no. Ok, perfecto. Ok, ahí nosotros cuando buscamos información en revistas o a veces nos llegan las notificaciones cuando generamos alertas a nuestro correo, nos llega algunos títulos de las investigaciones que recién han salido en la última semana. Bueno, al menos mis alertas yo las genero cada semana. Y estos estudios muchas veces ya te dan la,
la respuesta a qué tipo de estudio o qué tipo de estudio es el que vas a leer, el que estás viendo. Por ejemplo, acá dice un ensayo de lopinavir-ritonavir en adultos hospitalizados con COVID severo. Entonces ya prácticamente te está diciendo que están experimentando con estas personas dándoles una terapia con lopinavir-ritonavir. Y es un ensayo clínico. Lo que no sabemos es si es que ha habido una aleatorización, entonces para eso sí tendríamos que leer el trabajo. Acá te dice COVID incubation period and up to date. ¿Qué es lo que han hecho? Simplemente están describiendo cuánto es el tiempo de incubación del COVID. Entonces, está haciendo un trabajo netamente descriptivo. Asociación entre la hipertensión arterial y síndromes depresivos. Resultados de una encuesta basada en un estudio poblacional en Perú. Entonces, acá vemos que están tratando de encontrar una asociación, relación o como quieran llamarlo. Solo ha sido en un solo tiempo, así que no podemos decir que hay una causa-efecto, simplemente que están asociados. Otros estudios que ya te dicen, ¿no? ¿Qué es lo que es? A randomized, double blind, controlado por placebo, con prueba de conceptos, ensayo en fase 2. Y ya te dice qué tipo de estudio te estás enfrentando, ¿no? Lo mismo el segundo, un estudio de cohortes prospectiva. Lo de abajo también es otro ensayo clínico controlado, ya te lo dice, el estudio Priority. Y el último también nuevamente otro ensayo, que dice a randomized, or blind, placebo, control, trial. Entonces ya sabes a qué te enfrentas. Pero cuando no, vas a tener que ver la parte de métodos de ellos, ¿no? De estos trabajos. Pero como nosotros queremos hacer nuestros trabajos y no estar viendo mucho el resto de trabajos, vamos a ver con ejemplos. ¿Algún voluntario que quiera participar? Si no hay voluntarios, pasamos que esta es la parte práctica. Hay muchos ejemplos muy bonitos para entender y se te despejen todas las dudas de cómo saber qué tipo de estudio es tu trabajo. Entonces, esta es la parte bonita de esta charla. Entonces, me gustaría sí que sea una charla. ¿Alguien? ¿Nadie? Okay. Hola, Leonardo. Hola. ¿Con quién hablo? Porque no sé, no veo. Stephanie Ramírez. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Listo, vamos a jugar contigo el primer ejemplo. ¿Ok? Uh-huh. Ya tienes las preguntas a la parte derecha. Hay algunas preguntas que tienen trampa, así que no hay problema si te equivocas. Acá todos estamos aprendiendo. Primer ejemplo. Un estudio investiga la presunta relación causal entre el consumo de tabaco y la presencia de cardiopatía isquémica. Para ello, se identifican enfermos con cardiopatía isquémica y un grupo de pacientes sin la enfermedad. En el mismo momento se les interroga sobre su historia pasada de consumo de tabaco. ¿Qué tipo de investigación es, no? Tenemos que ver todo. ¿Qué tipo de investigación es? Ya respondería cada pregunta. Si es experimental, sí. Ajá. ¿Es experimental? Ya vendría a ser observacional. 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 Si nos dicen que quieren hallar una relación causal, cuando es causa-efecto, ya nos habla un poco más de experimentales, no necesariamente, ¿no? Pero, ¿a qué te lleva tu respuesta de que es observacional? Bueno, es que más o menos me guié porque te decía, para ellos se identifican enfermos de cardiopatía isquémica y otros sin la enfermedad, y entonces vendría a ser como unos de casos y otros controles, ¿no? Entonces... Exacto. Y aparte te dice, y en el mismo momento se interroga, ¿no? Bueno, más o menos por ahí lo saqué, que era de casos y controles. O sea, los estamos viendo, y incluso te dice, no, es que no hay como que una experimentación, por así decirlo, para que sea experimental. O sea, no hay, por ejemplo, uso de placebo o algo así. No hay una intervención con algún medicamento o algo. Exacto. No estamos manejando nada. Exacto, como nosotros no estamos dando ninguna medicación, nosotros no estamos alterando nada, no les estamos dando charlas, por ejemplo, dar una charla, una clase, ya es una intervención. En este caso no se está haciendo nada, simplemente se le está preguntando.
Entonces, es observacional, analítico o descriptivo. Analítico. Analítico, y la respuesta es correcta. La pregunta es ¿por qué? En el descriptivo es como una serie de casos, porque también se le llama descriptivo o serie de casos al descriptivo, ¿no? Y el analítico se va a dividir tanto en lo que son los de casos y controles, cohortes, transversales. Ok, exacto. Además que nos dicen ya que quieren hallar una causa-efecto, ¿no? Una relación causal. Y si vemos el resto del texto, nos dice que los ven en un mismo momento, pero les preguntan por su pasado. Entonces los están viendo en un punto y les preguntan qué es lo que pasó, por ejemplo, en el año 2015. Entonces ya tenemos un punto y ya tenemos otro punto. Entonces ya tenemos un estudio transversal o longitudinal. Sería transversal porque es en el mismo momento. O sea, bueno, no es un estudio transversal en sí. Claro, los de casos y controles son transversales porque los de cohortes son longitudinales. A ver, espera, ¿los casos y controles son transversales? Bueno, ¿segura? Según... según la tablita que decía, a ver, regresamos. Estudios transversales, creo que habíamos visto más esta tabla. ¿Dónde está? Transversales son descriptivos. ¿Y dónde están los casos y controles que tú me estabas mencionando? Son analíticos. Y son... bueno, acá no habla del tiempo, ¿no? Pero habíamos dicho que cuando observamos a los pacientes en dos tiempos diferentes ya era longitudinal. Los estamos observando el día de hoy y le estamos preguntando por su pasado. Supongamos el 2015. Entonces ya tenemos dos puntos diferentes del tiempo. No quiere, que yo le haga la pregunta al paciente de qué es lo que hizo antes, es porque no existe una máquina del tiempo. Si hubiera una máquina del tiempo, yo no necesito saber, no necesitaría preguntarle al paciente, simplemente viajo al 2015 y observo al paciente nuevamente. Pero como no tenemos esa tecnología, tenemos que preguntarle al paciente qué hizo. Entonces, estamos observando dos puntos del tiempo. Entonces, eso lo convertiría en longitudinal. Y bueno, eso es lo que quiero que se entienda porque es una duda muy común. ¿Qué más? ¿Hay comparación de grupos? Sí. Ahí te dicen, ¿no? Okay. Ajá. Los isquémicos y los sin isquemia. Perfecto. Ajá. Ok. Ahora, ¿retrospectivo o prospectivo? Retrospectivo. Retrospectivo, porque estamos yendo hacia atrás en el tiempo, ¿verdad? Ajá. Quiero que se entienda así, porque luego en la parte de estudios de cohortes podemos entenderlo mal, porque las cohortes hay retrospectivas, prospectivas y ambispectivas, pero todas van hacia el futuro. Pero en este caso vamos a tomarlo así. Retrospectivo porque está mirando hacia el pasado. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que nosotros hemos observado primero? ¿La exposición o el desenlace? La exposición. ¿Nosotros estamos partiendo del consumo de tabaco o estamos partiendo de la isquemia? Porque tenemos un grupo con isquemia y un grupo sin isquemia, que somos de donde hemos partido. Ah, partimos desde las personas desde que tienen la enfermedad, ¿no? Claro. Ajá, sería el desenlace. ¿Cierto? Sí. Nos estamos yendo del desenlace, que es ahora, que es lo que ha pasado ahora, y queremos ver si el tabaco que fue en el pasado, la exposición al tabaco, es la causa. Entonces, perfecto. Creo que contestaste casi todo bien. Excelente. Gracias. ¿Alguien más quiere jugar? ¿O quieres seguir tú? ¿Alguien más? ¿Nadie? Stephanie, ¿quieres seguir en un ejemplo más? Te va a servir bastante. Perfecto. Supongamos el mismo caso, ¿no? Que en el mismo estudio ahora ya no le preguntamos por el tabaco, sino tenemos pacientes
que justo ahorita acabamos de ver que tienen una isquemia. Y en este mismo momento les tomamos el colesterol en sangre. Al momento que tuvieron esta isquemia, el infarto, les tomamos el colesterol. En este caso, ¿es un estudio experimental u observacional? Experimental. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le estamos nosotros cambiando al paciente para decir que es experimental? Ya estamos, por así decirlo, como dices, ¿no? Aplicando, o sacando, o midiendo el nivel de colesterol en este caso, ¿no? En okay. Este. Si yo te en este caso, o sea, estas dudas siempre se generan porque no existen máquinas del tiempo y tampoco tenemos una pantalla en nuestro cuerpo. Si es que yo te pregunto tu edad, tú me dices rápidamente 23, 25, 27, 28. Entonces, ¿yo estoy interviniendo o simplemente estoy tomando datos? Datos. Si tú supieras, o sea, si nuestro cuerpo fuera tan genial que yo te podría preguntar, oye, ¿cuánto es tu colesterol en sangre? Y tú me puedes decir, ah, ahorita lo tengo en 184. Si tuviéramos esa capacidad mental de hacerlo, ¿estaría tomando datos o estaría haciendo alguna intervención? Igual, tomando datos nada más. Exacto. Pero como nosotros no tenemos esa capacidad de saber cuánto tenemos en sangre de cualquier cosa, tenemos que recurrir a otra forma de toma de datos. Tenemos que sacar sangre y medirlo en alguna máquina. Pero simplemente estás tomando los datos. Estás tomando cuánto colesterol tiene ella o esa persona. ¿Se entendió acá? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Sí. O sea, si tú tuvieras en tu mente, yo te pregunto, ¿cuánto es tu glucosa? Y mentalmente nosotros pudiéramos saber cuánto tenemos, me dices 94. Perfecto, lo anoto. Pero como no hay eso, yo te tomo una muestra de sangre y sale en este panel, sale 94. Entonces, también es una toma de datos. Así que no se hace ninguna intervención. Entonces sería un estudio observacional. Ahora, ¿es analítico o descriptivo? Descriptivo. ¿Descriptivo? No, no. ¿Sí? ¿O analítico? A ver. Bueno, como dice, en el momento, en el momento sería un estudio transversal, pero el transversal estaba dentro del analítico, ¿no? Me parece. En el cuadrito. Y tomémoslo como descriptivo. ¿Sí? Ah, creo que depende de los autores, porque hay algunos autores que lo toman. Exacto. Todo lo que es transversal, yo generalmente lo considero descriptivo, porque no se haya una causa-efecto, más que todo. Esa es la forma en que trato de que se entienda. ¿Hay grupo de comparación? Bueno, como dice, dice que se está basando en el ejemplo anterior, y en el ejemplo se había, pero bueno, este vendría a ser otro, ¿no? Entonces, no habría, porque es a un grupo de personas, a todos los que tienen infarto agudo de miocardio. Solo los que tienen infarto, a ellos les toman el colesterol. Entonces, no nos habla de un grupo, de tomarle colesterol a un grupo que no tenga infarto. ¿Longitudinal o transversal? Creo que ya lo habías dicho. Transversal. Perfecto, porque lo estamos haciendo en un mismo tiempo. El día de hoy, o en este mismo momento, acabo de ver que tiene el infarto, y entonces al mismo momento le saco el colesterol. No estoy tomando dos cosas diferentes, o dos tiempos diferentes. ¿Retrospectivo o prospectivo? ¿Y cuando no es ni retrospectivo ni prospectivo? Tienes que decirme, oye Leonardo, pero si es transversal, ¿por qué me preguntas si es prospectivo o retrospectivo? Simplemente no aplica. Entonces, no aplica, pues. Si me dices que es transversal, no puede ser ni prospectivo ni retrospectivo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿hemos visto primero la exposición o el desenlace? No habría tampoco, no aplica. No aplica, pues. Porque solo hay un tiempo, es transversal. Si es transversal, no va a haber ni retrospectivo ni prospectivo, ni tampoco va a haber un tiempo primero y un tiempo después. Porque solo tenemos un solo tiempo.
por definición de transversal. Ok, ¿algún otro voluntario? ¿Voluntaria? ¿Nadie? Vamos a ver solo la primera parte. No quiero que lean lo que dice y luego digan, ah, sí participo o no participo. Quiero que lo hagan. Creo que mejor salimos y vemos quiénes están en el. Quiénes están presentes. Claudia, está Susan, Adrián, Stephanie, Claudia Cruz y Claudia Benavides, Daniel, Stephanie, Jocelyn, Alexandra, Felipe, Diana, Camila, Dante, Jean-Pierre, César. ¿Quién quiere participar? Bueno, hay 21 personas en teoría. Leonardo, yo participo. ¿Quién? Alejandro. Soy Alejandro. Ah, Alejo. ¿Cómo estás, Alejo? Okay. Listo. Ya. Tenemos un estudio donde se desea evaluar un marcador biológico en el diagnóstico de un determinado cáncer. Supongamos que es cáncer de próstata, ¿ya? Ok. Y que el marcador es el PSA, el antígeno específico prostático. Sí. ¿Ya? Para ponerlo en contexto. Ya, se quiere evaluar la utilidad del PSA en el diagnóstico de cáncer de próstata. Para ello se selecciona una muestra de pacientes con dicho tipo de cáncer y otra sin él. Entonces tenemos un grupo con cáncer y un grupo sin cáncer. Y se miden todos estos valores de los marcadores biológicos, evaluando si es útil para diferenciar ambos grupos. Teniendo esto en cuenta, ¿es experimental o es observacional? Diría que es parecido a un casos y controles, así que ir a observacional. Claro, hay una comparación de grupos, sí, pero no es casos y controles. Entonces, ¿sería experimental o observacional? Ah, entonces... Bueno, los casos y controles no son experimentales, por si acaso. No. Entonces es... Tienes que decirme por qué. Si me dices Sí, estoy pensando el por qué. Estoy pensando el por qué, si es una gota. Habíamos dicho que en el experimental tú tienes que manejar una variable, tú tienes que modificar y cambiar algo. En cambio, en el observacional simplemente vas a tomar los datos. Me iría por experimental, ya que marcador biológico me va a responder si es que... Que no te llame la atención el nombre. No, por eso, sino porque es, a ver, tengo un elemento, tengo variables que quiero saber si es que... Si yo tengo, se quiere evaluar la utilidad de la edad para un determinado cáncer. ¿Experimental u observacional? Experimental. ¿Pero qué estoy cambiando yo? ¿Qué le estoy aumentando? ¿Qué le estoy dando al paciente, a estos sujetos, para decir que estoy experimentando? Como dijimos en el ejemplo anterior, el PSA, nosotros no tenemos una pantalla para saber cuánto tenemos. Entonces tenemos que recurrir a un marcador en sangre, ¿no? Entonces simplemente estamos tomando el dato, estamos recolectando datos del marcador y de si tiene cáncer o no. Entonces, en este caso, nosotros no estamos cambiando, nosotros no le estamos subiendo el marcador biológico, nosotros no le estamos dando más PSA ni menos PSA, le estamos quitando, porque no se puede. Y nosotros tampoco le estamos generando el cáncer. A veces en estudios que hemos hecho con animalitos, no sé si ustedes en la facultad, les han causado cierta enfermedad. Entonces ahí tú sí estás experimentando. Les causas diabetes con alotano. Entonces ahí sí estás cambiando algo. Pero acá simplemente estás viendo cuánto tiene el marcador y viendo si tiene cáncer o no. Entonces en este caso sería observacional nada más.
¿Quedó claro, Alejo? Claro, sí. ¿Sí? Ok, seguimos. Analítico descriptivo. Recuerdo que para el analítico existía un cuadro de doble entrada. Si es que no me estoy confundiendo. Entonces. No sé si acuerdan un cuadrito que puse al inicio y que les dije, acá están todos los estudios descriptivos que hay. Y por ahí decía pruebas diagnósticas. A ver, por aquí está. Vamos retrocediendo para que no se olviden. Acá. Según Argimon, o según el libro de Argimon, los estudios transversales van a ser los de prevalencia, estudios casos transversales, evaluación de pruebas diagnósticas, concordancia, asociación cruzada y otros estudios transversales. También va a ser descriptivo los de incidencia, efectos de una intervención no deliberada o descripción del estudio, de la historia natural. Un caso, una descripción de caso en realidad. Entonces vemos que las pruebas diagnósticas simplemente son descriptivos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dando ni quitando nada. O sea, y nosotros la prueba la tomamos en un mismo momento. Si nosotros vamos a ver varias veces al paciente, podríamos hacer un estudio longitudinal y determinar, digamos, una causa-efecto. Acá simplemente te está diciendo que estás viendo si tiene o no tiene, o el PSA, ¿no? Creo que Sí, lo siento, lo siento, sí. estamos en el de acá. No. Acá no. Voy a editar la respuesta. Caray. Bueno, es descriptivo. No lo Hay he visto, grupo no te preocupes, lo he visto, lo he visto. de comparación. Sí, estoy comparando entre un grupo que, bueno, entre las muestras de pacientes que tienen el cáncer y otros que no Los tienen. que tienen cáncer y los que no tienen cáncer. Si hay una comparación. ¿Transversal o longitudinal? Transversal. ¿Por qué? Yo te he dicho, todo voy a preguntar por qué. Sí. Si me entusias de la verdad, se me puede ver hablando si es para diferenciar ambos grupos. Cuando sea Es transversal. una sola toma y se hace en un solo punto. Si Claro, se hablamos. hace en un mismo momento del paciente. Me están diciendo, y lo único que me dicen es que hoy día estoy viendo que tiene cáncer y hoy día mismo le tomo el marcador. Entonces, no nos está diciendo, he visto cuánto tenía el marcador hace 5 años y estoy volviendo a ver cuánto tiene ahora. ¿Verdad? Correcto, Nos está ajá. diciendo que lo están haciendo, digamos, todo en el mismo momento, así que sería Transversal. transversal. ¿Retrospectivo o prospectivo? No me indican que vaya hacia atrás, justo como lo habías mencionado, que no indican que haya Claro, tenido como es indicadores antes. transversal, no aplican ni retrospectivo ni prospectivo. Entonces, si también es transversal, no va a haber una exposición primero y luego el desenlace. ¿Ok? Correcto. Ahora, contigo mismo vamos a seguir en el siguiente ejemplo. Bien. Ahora, basándonos en eso, ahora vamos a ver la parte de acá abajo. Ahora, si quisiéramos ver el marcador, ahora sí, vamos a medirle el PSA y vamos a seguirle en el tiempo. Por ejemplo, tomamos hoy y lo queremos ver en el 2021. Vamos a hacer un seguimiento temporal y vamos a ver cuántos desarrollan cáncer. Entonces tenemos nuestro grupo con cáncer, nuestro grupo sin cáncer, sin cáncer, y vamos a ver en el futuro quiénes hacen cáncer y quiénes no hacen cáncer, ¿no? Y este sería nuestro grupo, nuestro primer momento que le vamos a tomar este marcador, y en el futuro vamos a ver quiénes hacen, ¿no? En ese caso sería experimental u observacional. Nuevamente, ¿nosotros estamos dándole algo Observación. al paciente o no? ¿Estamos dándole No. algo que le cambie? No, realmente No, no ¿cierto? hice. Entonces sería Solo estamos midiendo. observacional. Perfecto. ¿Descriptivo o analítico?
es descriptivo. Sigue siendo una, bueno, lo tengo como prueba dentro del grupo de Sigue las siendo pruebas. una prueba, pero ya lo estamos viendo a través del tiempo y queremos ver si predice la aparición de este cáncer. Queremos ver si es que, digamos, hay una causa-efecto. En este caso ya sería más que todo. Analítico. Bueno, sí es descriptivo, ¿no? Pero estamos tratando de hallar una causa-efecto. Si queremos verlo así como causa-efecto analítico, lo podemos ver así, o como habíamos dicho, si solo toma los datos, sigue siendo descriptivo. Perfecto. Ahí siempre esta duda. Vamos a ver según el autor que quieras leer. Okay. ¿Hubo comparación de grupos? No, bueno, no, como lo presentas en el nuevo caso, no, o sea, tomo, quiero ver si es que en un punto el grupo que no ha tenido cáncer desarrolló o no desarrolló. Claro, Entonces, si en al este final caso. hay un análisis de estos dos grupos, pues Claro, en podría este ser caso significativo. nosotros no podemos decir, hacer, digamos, un estudio de causa-efecto porque no tenemos un grupo. Bueno, poner un grupo que sí tenga cáncer y luego ver si tiene cáncer o no es un poco fuera de contexto, ¿no? Simplemente vamos a ver el desenlace en estos dos grupos. En este mismo grupo, que se va a dividir en dos. Así que no podemos decir que haya un grupo de control en este o una comparación de grupos en este caso. Podemos decir que es transversal o longitudinal. Esta vez creo que sí podemos decir, ¿no? Porque dice que lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver en el futuro nuevamente al paciente. Dos más, bueno, es Vamos a más de ver, tu ya toma tenemos administrativa. dos puntos de la vida del paciente. Dos. Entonces, ahí sí sería longitudinal. Longitudinal. ¿Retrospectivo o prospectivo? Ahora sí aplica. Ahora aplica el tiempo, claro. Claro, ahora sí aplica el tiempo. Sería si saca el futuro en Los vamos a dos. ver en el futuro, sería Prospectivo. prospectivo. Y si vamos a ver qué es lo que pasa al final, ¿qué es lo que estamos observando primero? ¿A qué se ha expuesto o el desenlace? En este caso, la exposición sería el marcador y el desenlace sería el cáncer. Claro, lo primero es que hemos visto es la primera exposición. Hemos partido de la exposición, que sería ver cuánto tiene el marcador, y entonces estamos partiendo primero de la exposición. Si es un estudio, bueno, no tenemos un grupo de control, así que lo dejamos allí. Siguiente, ¿alguien más quiere participar? Esta es la parte bonita, como les digo. O si es que ya se entendió, porque ya va una hora prácticamente. Avanzamos, ¿les parece? Nos seguimos con los ejemplos. ¿Alguien? Si no hay voluntarios, seguimos. Buenas noches. Yo Hola, quisiera ¿cómo estás? participar. ¿Tu nombre? Alessandra. Hola, Ale. Ok, vamos a jugar. Ya. Ok, un investigador selecciona una muestra de 30 sujetos hipertensos a la que les administra un tratamiento y realiza un seguimiento después de 12 meses para ver cómo varió su presión arterial, ¿no? En este caso, ¿es experimental o es observacional? Experimental porque le están administrando un tratamiento. Perfecto. ¿Analítico o descriptivo? Cuando ya son ensayos, son analíticos. Analítico, sí. Analíticos. ¿Hay una comparación de grupos o no hay? ¿Nos está diciendo algo? No. No, ¿verdad? Solo, Simple no, nos dice, no, no, vamos a no. observar los hipertensos. Qué bonito su estudio, pero se olvidó del grupo de control. Lamentable. Entonces, ¿qué tipo de estudio sería hasta acá? Experimental. O cuasi experimental. Cuasi experimental. O un ensayo clínico, bueno, cuasi experimental, ¿no? Transversal longitudinal. Longitudinal. Claro, los vamos a ver ahora y en 12 meses. Claro, no se me Entonces, tenemos dos tiempos del paciente, ¿verdad? Perfecto. ¿Retrospectivo o prospectivo? ¿Aplica o no aplica?
Ah, sí, sí se aplica. Prospectivo. Estamos partiendo de la del desenlace, o mejor dicho, ¿estamos dando una intervención o estamos viendo directo el desenlace en primer momento? No, estamos viendo la intervención primero. Claro, vamos a darle un tratamiento y el desenlace sería, ¿varía o no varía la presión? La presión, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Hay grupo de control? No. Simplemente es un estudio en el que la misma persona sería su propio control. Sí. Es un estudio de antes y después, si lo queremos decir así. ¿Quieres seguir jugando? Sí. Ok, Ale. Ahora también tenemos 30 sujetos hipertensos a los que se les administra un tratamiento. Ah, no, ese es el mismo, ¿no? Ah, está copiado doble vez. Ah, caray. Ya, aquí está. Parecido. Tenemos historias clínicas de 30 pacientes. Historias clínicas de 30 pacientes hipertensos en los que han recibido un tratamiento. Yo estoy revisando su historia clínica y encuentro esto. Y se ha recogido una serie de variables, entre ellas la presión arterial al inicio del tratamiento y al año siguiente. Entonces yo ahorita, 2020, estoy viendo la historia del paciente, pero nos dice que ha recibido el tratamiento antes y un año después ha visto los resultados. ¿Cuándo iniciamos su tratamiento? En el pasado, supongamos 2015. 2015 y lo veo al final del año, entonces supongamos 2016, nos olvidamos de que estamos en el 2020, entonces dice que ha comenzado con 30 pacientes hipertensos aquí en el 2015 y los ha visto un año después y es un tratamiento nada más. Observacional. Ok. Porque también en tres clínicas nomás. Simplemente estamos viendo historias clínicas. Hoy día estamos viendo la historia clínica. Hoy día. Ajá. ¿Analítico o descriptivo? Descriptivo. Sí. ¿Por qué analítico? A ver. Bueno, acá sí estaría mal, ¿no? En realidad es descriptivo. Es descriptivo. Nosotros solo estamos tomando los datos. No podemos sacar una causa-efecto porque tampoco tenemos un grupo de control. ¿Hay comparación de grupo? No. No. ¿Transversal o longitudinal? Transversal. Transversal. Ok. ¿Por qué? Porque hay dos fechas, pero yo estoy que lo... Ah, no, no, espera. Creo que... O sea, la toma de datos es en un mismo día, pero claro, está viendo 2 años, ¿no? Está viendo entonces, dos momentos distintos del paciente. Entonces sería longitudinal. Exacto. Este es el principal problema, que cuando nosotros creemos, cuando nosotros hacemos revisión de historias clínicas, creemos que estamos haciendo estudios longitudinales, perdón, transversales siempre, pero depende de qué es lo que observes. Por ejemplo, si yo hago un seguimiento de la presión arterial de las gestantes y veo en cada mes cómo se desarrolla esta hipertensión, si sube o no sube, ¿no? Si genera preeclampsia o no, entonces estoy observando varias veces a la paciente. A pesar de que todos los datos los tomo hoy, porque yo cojo su historia y tengo toda su vida. Ya. Pero vemos toda la historia del paciente varias veces, entonces es longitudinal. ¿Retrospectivo o prospectivo? Acá va a haber una discusión, quizás. Retrospectivo. ¿Podemos decir que es retrospectivo? Si lo tomamos, ¿en qué tiempo se dio, no? Uh-huh. Lo que podríamos decir que es que fue hecho en el pasado. Si queremos ver como que si fue en el pasado, es retrospectivo, está bien.
pero la linealidad del tiempo, ¿cómo está tomando? Está tomando hacia adelante, del 2015 hacia el 2016, hacia el futuro. Yo hablo de perspectiva. Entonces, un poco también esa discusión, ¿no? Sí. Que si es en el pasado, dicen que es retrospectivo, no necesariamente. Es la forma en la que se clasifican los estudios de cohortes: retrospectivo, prospectivo o ambispectivo. Si lo vemos así, sí sería retrospectivo. Pero la linealidad es hacia el futuro. Primero la exposición o el desenlace. ¿Cómo ves? Desenlace. Bueno, partimos, claro, estamos partiendo de los pacientes hipertensos, ¿no? Estamos partiendo de los pacientes hipertensos. ¿Qué es exposición? La exposición acá sería. Ahí ya está. Acá la exposición sería la presión arterial al inicio y al final, ¿no? ¿Cómo lo tomamos acá? Discusión. Me gusta que se genere discusión y debate. Estamos partiendo de los hipertensos y queremos ver si fueron hipertensos en el 2015 o en el 2016. Entonces, en el 2015 va a haber un grupo de hipertensos y de no hipertensos, y luego en el 2016. A debate. Creo que el doctor Dante estaba en la charla. Doctor, ¿cómo nos explica esta parte? ¿Está ahí? ¿Dónde está? Dante. Hola, Bueno. hola Leo. Dante, ¿podemos decir que este trabajo es, estamos observando primero la exposición y luego vamos hacia el desenlace, si se desarrolló hipertensión? ¿O es que si es que nos dicen que estamos partiendo ya de pacientes hipertensos y estamos viendo su historia clínica, podemos decir que estamos partiendo del desenlace que es la hipertensión y ver si es que antes fue o no fue? Pero aquí creo que el desenlace no será la hipertensión, sino el control de la presión, me parece, ¿no? Cierto. Sería, Por eso. entiendo que bueno, la exposición sería pues el tratamiento y el desenlace sería el control de la presión o la disminución de la presión arterial. Y esto solo puede ser medido con el antes, ¿no? Entonces creo que sería la exposición, el tratamiento. Y después el desenlace que sería la disminución de la presión arterial. Gracias, Dante. Sí, ahí está el truco, ¿no? Estamos viendo un tratamiento, si es que funcionó o no. Entonces, para que funcione un tratamiento tenemos que ver la enfermedad. Antes no había enfermedad y en el futuro sí hay enfermedad. Perfecto, duda Claro. aclarada. Ok, genial. Bueno, tampoco había este grupo control, era antes y después. Listo. Otro tipo de diseño de investigación, de diseño de estudio, es el ensayo clínico aleatorizado, ¿no? El ensayo clínico. Es complejo, es mucha información, quizás lo que voy a tratar de resumir en algunas palabras. Digamos que es un estudio muy complejo, como todos los demás, pero aquí se agregan algunos pasos extra, ¿no? Porque tienes que buscar cuál es tu población adecuada para hacer este estudio. De esta población que tú ya elegiste, ver a quiénes eliges dentro de esta población. Vas a tener tus criterios de selección. Criterios de inclusión, criterios de exclusión, criterios de reemplazo incluso. Nosotros a veces vemos en nuestros trabajos de investigación que hay confusiones. Por ejemplo, ponen como criterio de inclusión pacientes hipertensos y luego en los criterios de exclusión ponen pacientes no hipertensos. Entonces, ¿es correcto esto o no es correcto? La respuesta, según el análisis que he llegado, después de varias discusiones, es que no es correcto. ¿Por qué? Supongamos que nosotros tenemos en una mesa frutas de todos los colores, frutas y verduras de todos los colores. Entonces, esa es mi población son las frutas.
Mi criterio de inclusión, yo pongo que sea, se van a incluir todas aquellas frutas rojas. Entonces yo voy a coger manzanas, no sé, granadas, fresas, dentro de mi grupo, tomates. Entonces ese ya es mi grupo que yo ya incluí, mi grupo que yo ya tuve, mi grupo de inclusión. Entonces, dentro de mi grupo que ya tengo mis frutas rojas, yo puedo decir, excluyo a las frutas amarillas. No se podría, ¿no? Porque yo veo mi grupo que yo ya cogí en mi inclusión, que todas son rojas. Entonces, sería un absurdo decir, dentro de todos los rojos voy a quitar a los amarillos. ¿Verdad? Entonces, de esta forma no podemos decir, incluyo hipertensos y excluyo a los no hipertensos. Porque los no hipertensos ya los habías quitado de tu grupo. No puedes decir esas contradicciones, ¿no? O no son contradicciones, no son absurdos. Espero que se haya entendido este ejemplo que traté de ordenar para hacer entender esto. ¿Quedó alguna duda con eso? ¿Con inclusión y exclusión? ¿No? Bueno. Ok, entonces ya entendimos qué son los criterios de exclusión, de selección. En un ensayo vas a excluir mucha gente, ya una vez que ya seleccionas a tu grupo, esta es tu población experimental, ¿no? Y genial, lo esperado sería que la mayoría o todos acepten participar en tu ensayo clínico, pero no es así. Muchas veces cuando tú les explicas en qué consiste, cuál va a ser el tratamiento, cuál va a ser la intervención, no van a querer participar. O porque le tienen miedo a las agujas, o porque no quieren participar con experimentos o con vacunas nuevas, ¿no? Que recién están probando. Entonces, algunos aceptarán el consentimiento informado y otros simplemente te van a rechazar esto. Te vas quedando con menos población. Ahora, de estos que ya tuviste tu selección, ¿no? Tu muestra, vas a tener que dividirlo en todos los grupos que necesite tu investigación, ¿no? Por ejemplo, queremos probar el salbutamol. Entonces, tenemos un grupo que le damos salbutamol y a un grupo que no le damos nada. Incluso podríamos tener un grupo, un tercer grupo que le damos placebo. Entonces, tenemos un grupo que es no tratamiento, grupo placebo y grupo con medicamento. Entonces, ahí ya tenemos que separar incluso ya nuestra muestra. ¿Y qué es lo que sucede siempre en el tiempo? O la gente se muere, o la gente se cambia de casa, viaja, pierde el contacto, dieron mal sus datos, o la gente simplemente ve que le genera algún malestar, o ya no tiene tiempo, y se retiran del trabajo. Y te vas quedando con menos población incluso, y luego vas viendo estos resultados al final, esta respuesta que hubo o no hubo, y los comparas, ¿no? Ahora tienes que ver que todos tus brazos hayan tenido una disminución similar de población. Que es que ya tienes una disminución, por ejemplo, en tu grupo placebo solo se fue el 3%, pero en tu grupo experimental se fue el 15%, algo está pasando. Y, digamos, pierde un poco de fuerza tu investigación. O el total de tu población, que el total de pérdidas sea mayor al 10%, también ya pierde, digamos, este poder. Muy aparte de lo que ya hablamos, el poder, el consentimiento informado, la población y todo lo que implica hacer un ensayo, ¿no? Además de que cualquier intervención que tú les hagas a personas, cualquier medicamento que tú les quieras aplicar, tienes que comprarles un seguro de vida y un seguro contra... tienes que asegurar a tus pacientes, ¿no? Por si les pasa algo, tienes que cubrir todo lo que les pase. Ya hablamos de la aleatorización y del enmascaramiento también, ¿no? El cegamiento, ¿no? Hay el ciego simple, ciego doble, hasta el triple ciego, ¿no? Ciego simple cuando el paciente es el único que no sabe en qué grupo está, qué es lo que está recibiendo. El doble ciego es que ni el paciente sabe, ni el que le da la medicación sabe qué es lo que está recibiendo.
Por eso que los medicamentos tienen que ser iguales. Si aplicamos el butamol a un paciente, tenemos que darle el placebo al otro, que también sea en el mismo diseño, en el mismo color, que tenga el mismo sabor, el mismo olor, pero que no tenga medicamento, para evitar estos sesgos. Y el triple ciego es cuando incluso el que realiza el análisis no sabe a qué grupo perteneció tal o cual sujeto. Simplemente ve la parte de números, la parte de resultados, y luego entrega estos resultados. Y bueno, es algo complicado, ¿no? Aparte de que tienes que, todo ensayo clínico tiene que ser aprobado, al menos en Perú, por el Comité de Ética del INS. Otros no. Y bueno, las pruebas diagnósticas, como estamos viendo esto de las vacunas, siempre hemos visto que nos hablan de está en fase 1, en fase 2, en fase 3, etcétera. Y esto sucede con todos los medicamentos, ¿no? La fase preclínica, cuando es in vitro, en bacterias, ¿no? Con animales. La fase 1, cuando ya prueban con sujetos sanos. Luego, cuando prueban ya con mayor cantidad de sujetos, ya que tengan la enfermedad, luego sacarlo al mercado y seguir evaluando, porque muchas veces estas pruebas en los estudios podemos trabajar con 100.000 personas y no se pueden generar efectos adversos. Y luego, cuando ya lo sacamos a la venta, estos medicamentos, ya tenemos 10.000, 100.000 sujetos que están con nuestro medicamento. Y es allí donde se observan estos efectos adversos. Y hay así muchos medicamentos que han sido retirados una vez después de haber salido a la venta. Entonces, hay muchas fases, ¿no? ¿Vamos bien de tiempo? Bueno, ya vamos 1 hora y media, 1 hora y 10 en realidad. ¿Saben de dónde viene la palabra cohorte? Voluntarios. Poquito de historia. ¿Nadie? Bueno, proviene de Roma en realidad. ¿Cómo se organizaba el ejército romano, no? Los grupos de soldados de un mismo pueblo bajo la comandancia de un mismo sujeto era una cohorte. Eran los que vigilaban, expandían el territorio, ¿no? Eran diferentes cohortes, existían las legiones, y estos eran grupos, ¿no? Grupos de cohortes. Es aquí, bajo estas características, que se hacen los estudios de cohortes, entendiendo por cohortes grupos de personas que manejan o que tienen las mismas características. Entonces, podemos tener el grupo, la cohorte de estudiantes de medicina de séptimo año de la Universidad Ricardo Palma. Entonces, es nuestra cohorte. Tenemos ese grupo de personas que tiene al menos comparte esa característica. Tenemos el grupo, la cohorte de estudiantes de medicina, que lo podemos comparar con otras carreras, o incluso dentro de los estudiantes de medicina podemos tener diferentes grupos, ¿no? De primer año, de segundo, de tercero, clínicas básicas, internados. Entonces podemos comparar dentro de una misma cohorte o en diferentes cohortes. Eso es lo que es un estudio de cohortes. Características que vamos a tener. Vamos a partir siempre de una exposición hacia un desenlace. Entonces primero vamos a tener exposición y luego desenlace. Y se va a hacer una tablita de 2x2, como habían mencionado, para poder hacer un análisis más bonito. Como la mayoría de libros clasifica los estudios de cohortes como retrospectivos, prospectivos y ambispectivos, viendo, tomando en cuenta simplemente cuándo comenzó el trabajo, no la dirección del tiempo. Entonces, los estudios de cohortes siempre van a ir hacia el futuro. Por ejemplo, yo tengo un trabajo y quiero ver los pacientes, a ver, acá está 1980. Quiero ver, supongamos que de niños si tuvieron, no sé, polio o si tuvieron alguna cardiopatía al nacer y los quiero observar en el 2000 o en el 2010. No sé si tienen alguna, si desarrollan isquemia o cualquier otro desenlace.
Entonces, a pesar de que ambos tiempos, 2000, 1980 y 2010, ambos están en el pasado, el estudio de corte siempre va hacia el futuro. Va de 1980 hacia un futuro de ese punto, que es el 2010. Y ya que todo está en el pasado, lo toman como retrospectivo. Ahora, si yo parto del 2020 y quiero ver, quiero hacer un seguimiento hasta el 2030, y todo este tiempo está en el futuro, lo toman como prospectivo. Ahora, hay algunas enfermedades que no son muy comunes como para tener toda la población en el futuro. Por eso que comenzamos a tomar datos anteriores. Supongamos que queremos seguir pacientes con Guillain-Barré. Entonces, para tener Guillain-Barré en un solo hospital o incluso en todo el Perú es difícil, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un seguimiento de 10 años, probablemente tengamos, no sé, 30 casos, 50 casos, de acuerdo a cuántos hospitales tengas. Y supongamos que tu muestra te salió que es 100. Entonces, tienes que acudir a las historias clínicas para encontrar sujetos en este grupo que tú necesitas. Entonces, buscas sujetos en el pasado, pero también vas buscando en todo el tiempo, en el presente y en el futuro, ¿no? Y a cada uno le haces el seguimiento según el tiempo que tú te hayas propuesto. Estos son los estudios ambispectivos, tomas del pasado y tomas del futuro. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, nadie dice nada. Y esto es lo que les había explicado. Al igual que un estudio, un ensayo clínico, todos los estudios longitudinales van a tener pérdidas. Pérdidas por seguimiento, las personas se mueren, ya no quieren seguir el tratamiento, se van, viajan, simplemente ya no quieren participar. En el estudio de cohortes vamos a partir de un grupo, vamos a partir de la exposición. Vamos a tener el grupo de expuestos y el grupo de no expuestos. Y al final del tiempo, un año, 2 años, un mes, lo que nosotros hayamos decidido en nuestro diseño, vamos a tener el desenlace. Los expuestos, por ejemplo, los que fuman y hacen cáncer de pulmón y los que no hacen cáncer, dentro de los que fumaban. Pero también vamos a tener los que nunca han fumado, pero que también van a hacer cáncer. Probablemente sean muy pocos, ¿no? Y vamos a tener los no expuestos, gente que no fuma, que no va a hacer cáncer, que probablemente sea lo más esperado. Entonces, ahí sí vamos a tener cuatro, bueno, dos grupos que se van a desencadenar en cuatro y vamos a poder comparar y vamos a poder hallar una relación causa-efecto. Comparación entre retrospectivo y prospectivo. El retrospectivo simplemente tú vas a ver historias clínicas. Entonces, si tú quieres saber hemoglobina glicosilada, sabemos que la hemoglobina glicosilada tiene que tener un laboratorio estandarizado. Entonces, cuando tú solo revisas la historia clínica, tú no sabes si ese laboratorio estaba estandarizado en ese momento o incluso a veces simplemente tienes el número. Entonces, no es muy precisa, no te puedes fiar mucho. Lo bueno es que es rápido, porque simplemente revisas una historia, por eso se vuelve menos costoso. En cambio, el prospectivo tú tienes que comenzar a buscar al paciente, sin embargo, tú mismo vas a controlar dónde se van a hacer estas pruebas, a cuántas personas y en qué momento. Si es que algo sale mal, lo puedes volver a hacer. Entonces, pero eso es mucho más costoso y mucho más tiempo, ¿no? De manera rápida, que ya nos pasamos mucho tiempo. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Entonces, recordando, habíamos visto que este es un estudio de casos y controles. Perdón, estamos en cohortes, ¿no? Estudio de cohortes. Vamos desde una exposición hacia un desenlace en el futuro. Aquí está. Entonces, ¿hay manipulación de variables en un estudio de cohortes? ¿O simplemente estoy observando? Bueno, simplemente estamos observando. No hay ninguna manipulación. Pero sí hay una comparación de grupos, ¿cierto? Acá mismo tenemos, por ejemplo, obesos y no obesos. Tenemos una comparación. Es analítico, sí, porque vamos a buscar una causa-efecto.
Y primero sé lo que nosotros, ¿de dónde partimos? Estamos viendo primero la exposición y vamos hacia el desenlace. Entonces, ¿qué es lo que primero vemos? La exposición. Ok, creo que hablar de sesgos ahorita no es el tema, pero tienen que tener en cuenta que hay muchos tipos de sesgo. Un poco de comparación entre los estudios de cohortes y casos y controles que son muy similares. ¿Cuál va a ser la diferencia más saltante, ¿no? La línea del tiempo, hacia dónde nos estamos yendo ahora. Cuando es un estudio de casos y controles, va a ser al revés. Ahora vamos a partir de qué, de la enfermedad, del desenlace, y vamos a ir hacia qué es lo que pasó antes para que suceda esta enfermedad. Por igual, a pesar de partir del desenlace, vamos a tener un grupo que haya tenido este desenlace y los que no han tenido. Y vamos a ir hacia atrás, saber qué es lo que pasó. Acá, como puse de ejemplo, pacientes con quemadura de tercer grado, con injerto exitoso y con fracaso injerto. Y queremos ver por qué fracasaron o por qué fueron exitosos y vamos hacia atrás. Y vamos a ver, no sé, por ejemplo, diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipo 2. Vamos a ver, no sé, hace 5 años, quiénes eran diabéticos y quiénes no. Probablemente esto haya influido en que tenga un injerto exitoso o no, es lo que queremos ver. Entonces, estamos yendo de lo que pasó, digamos, lo más reciente, hacia el pasado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hola? ¿Hay preguntas? Bueno, hemos visto de manera muy general la parte de diseños de estudio, de manera general cómo los clasificamos, y es lo que muchas veces nos piden en nuestros trabajos de investigación o en nuestras tesis, qué es lo que debemos poner, ¿no? Si fue experimental, observacional, si es descriptivo, si es analítico, en qué línea de tiempo fue, prospectivo, retrospectivo, ambispectivo, transversal, etcétera, ¿no? Entonces, estos ejercicios que trataba de poner es para resolver esas dudas y ya no podamos, digamos, divagar en qué tipo de estudio es lo que queremos hacer. Si no hubieran preguntas, podemos terminar la clase allí, porque luego, en realidad, he ahondado un poco más en tipos de estudio, pero creo que me dijeron 1 hora y he pasado hasta 1 hora y media. Incluso había puesto un poco de estadística. Pero creo que ya eso van a tener alguna otra clase posterior, ¿cierto? ¿Aló? Ok, chicos, sí, muchas gracias. Algo que también siempre hay estos errores es en los estudios descriptivos, que porque tomas dos variables al mismo tiempo creen que estás haciendo diferentes observaciones, lo cual no es cierto. Como dijimos, en un mismo momento nosotros te vamos a preguntar tu edad, sexo, nivel de instrucción, te vamos a tomar peso, talla, glucosa, etcétera. Entonces, todas son muchas observaciones, pero en un mismo momento. Que podamos hallar relaciones, asociaciones entre estas variables que tomas en un mismo momento, no quiere decir que tú hayas hecho diferentes observaciones y que sea longitudinal. Sigue siendo transversal, sigue siendo descriptivo y simplemente estás hallando algunas relaciones. Como les dije, la mayoría de mis diapositivas han sido tomadas del libro del Gordis y del Argimon. Y si es que quedó alguna duda, o me la hacen saber, por ahí dejé mis datos de contacto, o van al libro directamente, ¿no? Les agradezco la invitación y estoy presto a poder ayudarlos en cualquier otro momento. Gracias.
Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Hola. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, claro. Ay, pero ya me escucho. ¿Y si te escuchan? Hola, Elisa. Sí. ¿Se me escucha? Es que yo no escuchaba. Ya, Sí, ahora sí. te escuchan. Ya. Bueno, yo. Hola. Hola. ¿Se me escucha? No. Sí, se te escucha. Ah, Dime. ya. Entonces estaba realizando un estudio en el que yo quería encontrar los factores asociados a una determinada patología, ¿no? Entonces yo quería preguntar, en ese caso, ¿no? Como yo quiero hacer ese estudio y voy a captar al paciente, ¿no? Cuando llegue a mi consultorio para su control, y en este caso yo estoy. Ya primero estoy viendo la patología que tiene en este momento, pero voy a preguntar sobre los factores que la llevaron a esta. ¿Sería un estudio caso control? Depende de cuándo, o sea, de cuándo recojas estos datos. Si tú, por ejemplo, me dices, ¿de qué estabas hablando? ¿A factores asociados a qué? Ah, son factores asociados a depresión. Posparto. Por ejemplo, tienes depresión posparto y en este mismo momento tú tomas glucosa. ¿Puedes decir que hay una que es un factor de riesgo o que simplemente es algo asociado? Entonces, si tú quieres hacer un estudio longitudinal de casos y controles, tendrías que ver algún tiempo atrás, ¿no? Si es que tuvo, no sé, síntomas antes del embarazo y después del embarazo, ¿no? Para que puedas hacer una comparación del antes y después. No, no. Simplemente tú estarías recogiendo datos de un solo momento o de antes y de ahora no podríamos decir que es casos y controles, ¿no? Habíamos visto que los datos tenían que compararse del pasado y el futuro. Ya, ah, ya, está bien. Gracias. Podría decir asociados, sí, pero no, no, no se establece una causa-efecto, sino una relación simple. Ok, chicos, muchas gracias. Thank you.